Atendiendo a la resolución 2020-067 del Honorable Consejo Universitario, la señora Rectora Magnífica de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, doctora Emma Polanco Melo, ha concedido su autorización para dar inicio a este acto de investidura, sexta en formato virtual que realiza la Academia, que corresponde al 482 aniversario de fundación de la Universidad Primada. Este año, en homenaje al bicentenario del natalicio de Rosa Duarte y Diez, hoy, 28 de octubre del año 2020. Inmediatamente nos ponemos en atención. Vamos a escuchar los himnos nacional y universitario a cargo del coro de la Academia, dirigido por el maestro Jesús Vizcaíno. Gracias, autoridades, pueden sentarse. A continuación, vamos a presentarles las autoridades que presiden esta investidura que corresponde al 28 de octubre del año 2020, esta investidura del 482 aniversario de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Preside este acto solemne la primera rectora magnífica de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, doctora Emma Polanco Melo. Señores vicerrectores, vicerrector docente, maestro Alejandro Osuna, señor vicerrector administrativo, doctor Pablo Valdés, señor vicerrector de investigación y posgrado, doctor Mauro Canario Lorenzo, señor vicerrector de extensión, maestro Antonio Medina Calcaño, señora vicesecretaria general, maestra Aldelis Rodríguez. Seguimos con los decanos, decanas de las facultades representadas. Señora vicedecana de la Facultad de Humanidades, maestra Altagracia Suero. Señor decano de la Facultad de Ciencias, maestro Radamés Silverio. Señor decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales, maestro Alexis Martínez.
Señor decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas, doctor Bautista López García. Señor decano de la Facultad de Ingeniería y Arquitectura, ingeniero Amparo Céspedes. Señor decano de la Facultad de Ciencias de la Salud, señora decana, doctora Rosel Fernández. Señora decana de la Facultad de Ciencias Agronómicas y Veterinarias, doctora Ramona Isa Medina Colón. Señor decano de la Facultad de Artes, maestro Dionis Rufino. Señora decana de la Facultad de Ciencias de la Educación, la doctora Leslie Mejía Roque. La representación de la Federación de Asociaciones de Profesores FAPRO-UAS recae en esta ocasión en su presidente, maestro Wagner Gomera, presidente de FAPRO-UAS, y su secretaria general, maestra Marianela González. La representación estudiantil al Consejo Universitario. Los bachilleres Elizabeth Vargas, Carluis Álvarez Peña, Clairín Ureña, Brendy Orquiria Rodríguez, Luis Lebrón Betances, Adoni Casteño Otaño, Robinson Guerrero Casado, Alexis Javier Peguero, Ángel Gabriel Hiraldo. La representación de la Asociación de Empleados Universitarios, licenciada Ángela Peña Núñez, Ángela Núñez, presidenta de ASODEMU. Saludamos en esta ocasión que nos acompaña al señor director general de registro, maestro Roberto Agüero. Gracias a la distinguida académica, maestra Margarita Castro Catrén, que está con nosotros. Señor Reinaldo Aibar, presidente electo de la Asociación de Empleados Universitarios, ASODEMU, presidente de la Federación de Estudiantes Dominicanos, bachiller Jimmy Zapata. Felicidades, saludamos a todos los graduandos, graduandas, sus familiares, representantes de los medios de comunicación. Hoy la Universidad Autónoma de Santo Domingo está de fiesta con esta investidura, la celebra entregándole a la sociedad dominicana estos graduandos y graduandas de la Primada de América. Respondiendo a la honrosa obligación que impone este momento, la doctora Emma Polanco Melo, rectora magnífica de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, nos va a hablar en nombre de la más antigua Casa de Estudios del Nuevo Mundo. Muy buenas tardes. Honorables miembros del Consejo Universitario de nuestra Universidad Autónoma de Santo Domingo, señores, señoras, directores, directoras docentes, señores, señores, señoras, directoras administrativas, señores directores de los recintos, centros y subcentros universitarios, profesores, profesoras, estudiantes y empleados de nuestra universidad, invitados especiales, graduandos y graduandas, familiares y amigos de los graduandos y graduandas, señores de la prensa, amigos, amigas, señoras y señores. La Universidad Autónoma de Santo Domingo está celebrando el 482 aniversario de su fundación, una gran fiesta del conocimiento, de la ciencia y la cultura, con la cual coincide la quinta investidura que se lleva a cabo hoy a distancia y en la modalidad virtual, cumpliendo con la alta responsabilidad de preservar la salud y la vida de la familia universitaria. Esta grave crisis sanitaria ha puesto a prueba una vez más a nuestra universidad, la más antigua del continente americano. Pero gracias a la entereza de sus autoridades,
ha surgido victoriosa y muy fortalecida, como ha sabido superar grandes vicisitudes en momentos largos de toda su historia. Sentimos un gran orgullo de pertenecer a una universidad a la cual nadie le puede discutir el galardón de ser una de las más grandes luminarias primacías de América Latina, pues fue su fundación un día como hoy, mediante la bula In Apostolatu Culmine, expedida el 28 de octubre de 1538 por el Papa Paulo III, con la cual elevó a esa categoría el estudio general que los dominicos regenteaban desde el 1518 en Santo Domingo, que fue la sede virreinal de la colonización del más viejo establecimiento colonial del Nuevo Mundo. La Universidad de Alcalá de Henares fue su modelo y como tal fue su portaestandarte en las ideas renacentistas que surgían del mundo medieval del que emergía la España de los días de la conquista. La naciente universidad inició sus enseñanzas organizadas en cuatro facultades: Medicina, Derecho, Teología y Artes. Conforme a las normas establecidas de la época para las instituciones similares de la metrópoli. Los estudios de artes incluían dos modalidades a saber: el trivium, que comprendía la gramática, la retórica y la lógica, y el quadrivium, que englobaba aritmética, geometría, astronomía y música. Entre el 1815 y el 1821, la universidad funcionó bajo el rectorado del doctor José Núñez de Cáceres y vuelve la universidad a cerrar sus puertas en 1822. Con la consumación de la independencia de la República en 1844, renació en los dominicanos la voluntad de restablecer la universidad, símbolo de tradición cultural y del carácter propio de la nacionalidad recién adquirida. El 16 de junio de 1859, el presidente Pedro Santana promulgó una ley que restablecía la antigua Universidad de Santo Domingo con una composición académica similar a la de las universidades medievales: cuatro facultades: filosofía, jurisprudencias, ciencias médicas y sagradas letras. Y como una dependencia del gobierno central, pero por razones de las contingencias políticas, la disposición no se pudo ejecutar. El 31 de diciembre de 1866 se creó por decreto el Instituto Profesional, que funcionó en sustitución de la antigua Universidad de Santo Domingo, pero el día 10 de mayo de 1891 el Instituto Profesional cerró sus puertas hasta el 16 de agosto de 1895. Fecha en que reapareció bajo el rectorado del arzobispo Fernando Arturo de Meriño. El 16 de noviembre de 1914, el presidente de la República, doctor Ramón Báez, quien era también rector del Instituto Profesional, transforma por decreto al Instituto Profesional en Universidad de Santo Domingo, la cual tuvo que interrumpir su funcionamiento del 1916 a 1924 como consecuencia de la intervención norteamericana.
durante los 31 años de la tiranía del dictador Rafael Leonidas Trujillo Molina, la Universidad de Santo Domingo, como las demás instituciones del país, se vio privada de las libertades más elementales para el cumplimiento de su misión, llegando a convertirse en un instrumento de control político y propagación de consignas totalitarias, ante cuyos prejuicios nada valieron los escasos progresos materiales que alcanzó la institución en esos años de gobierno despótico, como fue la adquisición de los terrenos y la construcción de la ciudad universitaria donde estamos hoy. La ley 5778 del 31 de diciembre de 1961 dotó a la Universidad Autónoma de Santo Domingo, que a partir de ese momento comenzó a debatirse por alcanzar el equilibrio institucional y un clima de convivencia que le permitiera desarrollar todas sus funciones creadoras. Después de 3 décadas sometida a la voluntad férrea de un régimen contrario a toda forma de comunicación humana, que no fuera servir de sus propios intereses, a la institución no le fue fácil. Inicialmente, utilizar la libertad y el autogobierno recién adquiridos para desempeñar su función de servicio y contribuir al mejoramiento cultural y económico de nuestro país. Este 482 aniversario encuentra a nuestra Universidad Autónoma de Santo Domingo en un proceso de transformación de presencial a no presencial y virtual, en vista de que la sociedad dominicana y la humanidad entera viven un momento de grave crisis por la amenaza de contagio del COVID-19, enfermedad epidémica causada por el coronavirus. Esta mañana se celebró todas las actividades, como cada año en esta fecha, la sesión ordinaria del claustro menor de nuestra alma mater, y en contexto también pronuncié un discurso de rendición de cuentas, y ahí tuve la ocasión de expresarles a la familia universitaria y a la comunidad nacional las principales acciones que ha llevado a cabo la universidad en 3 vertientes fundamentales. En primer lugar, destacan los trabajos que hemos realizado para enfrentar la epidemia del coronavirus y proteger la salud y la vida de todos los universitarios. En segundo lugar, trabajamos en la preparación de los profesores en materia tecnológica para que pudieran terminar el semestre pasado e iniciar este semestre. Y en último lugar, la preparación de la plataforma tecnológica para asegurar el éxito del semestre actual, que es 100% virtual. Con esta investidura ordinaria de grado, aprobada por la resolución del Consejo Universitario, la Universidad Autónoma de Santo Domingo entrega hoy a la sociedad dominicana 1,653 nuevos profesionales que impulsarán el cambio de nuestra sociedad, del país, al transformar el estatus socioeconómico de las personas y las familias de la República Dominicana. La Universidad Autónoma de Santo Domingo no solo le da al joven dominicano la formación profesional a que tiene derecho, conforme lo establece la Constitución de la República, sino que además le abre las puertas hacia una vida con más bienestar, mayor disfrute de sus derechos y más completa satisfacción personal. Por esa razón,
Me satisface felicitar a los que se reciben hoy en periodismo, relaciones públicas, filosofía, lenguas modernas, letras, psicología, biología, física, informática, matemática, química y tecnología de alimentos. También me place felicitar a los que cursaron las carreras de administración de empresas, mercadotecnia, contabilidad, economía, trabajo social, enfermería, ingeniería, agronomía, arquitectura, ingeniería civil, ingeniería química, ingeniería industrial, ingeniería mecánica, ingeniería eléctrica y agrimensura. Quiero también extender mi felicitación efusiva a los que estudiaron farmacia, odontología, bioanálisis, imagenología, medicina, derecho, ciencias políticas, medicina veterinaria, historia del arte, publicidad, música, cine, fotografía, artes industriales y educación. Esta felicitación es extensiva también para los 404 graduandos que se reciben con notas sobresalientes, lo cual les permite investirse con lauros académicos conforme a lo establecido por nuestra universidad. Queridos graduandos y graduandas, esta es una ocasión oportuna para expresarles el más sincero agradecimiento a los familiares cercanos de cada uno de ustedes, porque los han acompañado siempre, en cada momento, mientras duró el gran esfuerzo para su formación profesional que hoy celebramos desbordante de alegría. En este tiempo en que la mayor riqueza de las naciones y de las personas es el conocimiento, ustedes están llamados a liderar en todas las áreas de su elección, para lo cual los invito a aplicar correctamente y con responsabilidad, espíritu de justicia y sentido de la dignidad, las habilidades y competencias profesionales adquiridas para contribuir con la grandeza de esta nación que nos legaron los padres fundadores. Esta nueva cosecha de profesionales, recursos humanos calificados ante el privilegio de convertirse en egresados de una macro universidad que nunca jamás renunciará a su compromiso de trabajar por la consolidación de una sociedad dominicana donde imperen la justicia, la equidad, el bienestar y la solidaridad. Felicidades a todos los graduandos y graduandas. Muchas gracias. Graduarse de cualquier institución de educación superior es un gran reto. Sin embargo, obtener un índice académico por encima de lo que se obtiene comúnmente es doble reto. Por esa razón, la Universidad Autónoma de Santo Domingo reconoce a los hombres y las mujeres que egresan de su alma mater con los más altos índices de la promoción. En este momento, las autoridades se ponen de pie, las cámaras se ponen atentas y la emoción surge a flor de piel, porque va a recibir el título la graduanda que ha obtenido el más alto índice de esta promoción. Doctora Rosel Fernández es de la Facultad de Ciencias de la Salud. Aquí está la doctora Rosel Fernández esperando con emoción una egresada. Pero ella va a recibir ese reconocimiento de manos de la máxima ejecutiva de esta institución, la primera rectora de la Universidad Autónoma de Santo Domingo en 482 años, la doctora Emma Polanco Melo. Esta persona que ha obtenido el más alto índice académico es doctora en odontología,
tiene un índice de 94.1 para Magna Cum Laude. Vamos a invitar inmediatamente a Diana Eroalis Jazmín Vallejo Machuca. Ella viene a recibir ese reconocimiento de manos de la máxima autoridad. El Honorable Consejo Universitario, puesto en pie, le va a hacer su entrega para orgullo de la señora Fabiola Machuca y Santo Vallejo. Aquí está ella tomando la foto para la historia. 482 años de historia sobre los hombros de esta joven estudiante de la Facultad de Ciencias de la Salud, la Escuela de Odontología, la Universidad Autónoma de Santo Domingo, haciendo historia. Ella está saludando a los integrantes de la mesa de honor y ya va orgullosamente a saludar a la señora decana, doctora Rosel Fernández, y posan para la historia, Janet. Este momento pasa, pero esas fotografías quedan para la historia. Muchísimas gracias. Después de las fotos para la historia, con el Honorable Consejo Universitario puesto de pie, encabezado por la señora rectora magnífica, doctora Emma Polanco Melo. Diana Eroalis, eso es ella, Jazmín Vallejo Machuca, Magna Cum Laude. Eso es, señoras y señores. Muchísimas gracias. Pueden sentarse. Muchísimas gracias. Stalin Rafael Burgos Reynoso, que es licenciado en Publicidad, mención Diseño. Chabeli Tejeda Gómez, licenciado en Educación, mención Biología y Química. Tobías Rafael Félix Jaques, ingeniero industrial. Glorivit Altagracia Báez Ives, licenciada en Psicología, mención Psicología Clínica. Yeuris Augusto Méndez, licenciado en Psicología, mención Psicología Clínica. Nicole Mariel Pérez Pérez, licenciado en Psicología, mención Psicología Clínica. Flérida María González Beltré, licenciado en Historia y Crítica del Arte. Darling Daniel Victoriano Bremón, licenciado en Informática. Laura Selena González Saldaña, licenciado en Psicología, mención Psicología Industrial. Les recordamos que estamos mencionando los Magna Cum Laude, que tienen entre 90 y 95 puntos. Kerlin Starling Moreno Martí, licenciado en Educación, mención Matemáticas. Leslie Carolina Valdés Espaillat, doctor en Medicina. Marín Saavedra Mendoza Otaño, licenciada en Psicología, mención Psicología Clínica. Yaritza López Cruz, doctor en Medicina. Alberto Valenzuela de los Santos, licenciado en Educación, mención Ciencias Sociales. Continuamos con los Magna Cum Laude. Continuamos en Manuel Emilio Jiménez de la Rosa, Ingeniería Industrial. Ruth Esther Roche Santos, licenciada en Contabilidad. Eli Francesca Asensio Doñé, licenciada en Educación, mención Filosofía y Letras. Caroline Nicole González Olaverria, licenciada en Derecho. María Leonarda Mundarray Peña, doctora en Medicina. Yagna López de la Rosa, licenciada en Economía. Ruth Esmirna Arias Troncoso, licenciada en Publicidad, mención Diseño. Oscauri Jiménez Jiménez, doctor en Medicina, Magna Cum Laude de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Continuamos con Dailin Gabriela Rodríguez Luna, licenciada en Publicidad, mención Diseño. Janseilin Castillo Castillo, doctor en Medicina. Johnny Franco Mesa, Ingeniería Industrial. Perla Lucía Maldonado Martínez, licenciada en Informática. María Alejandra Durán Mejía, licenciatura en Psicología, mención Psicología Industrial. Esther Níquel Sedano, doctora en Medicina. Yeagni Cristabel Ramos Pérez, licenciada en Derecho. Itiel Rodríguez Pujol, licenciada en Psicología, mención Psicología Clínica.
Yulisa Miguelina de Sena Acosta, doctora en medicina. Luz Melisa Andújar de Jesús, licenciada en lenguas modernas, mención inglés. Abigail Libur Guerrero, licenciada en contabilidad. Alexander Suárez Acevedo, licenciado en derecho. Luis Emil Méndez Matos, licenciado en informática. Luisa María Vegaso Plácido, doctora en odontología. Cintia Mora Morfa, licenciada en psicología, mención psicología clínica. Pedro Pablo Olmo Santana, doctor en medicina. Rafaela Jiménez Almonte, doctora en medicina. Claria Eugenia Silvestre Tavares, licenciada en historia y crítica del arte. Dagna María Galán Sosa, doctora en medicina. Audrey Miguelina Sánchez Pérez, doctora en medicina. Lady Stephanie Mercedes de los Santos, doctora en medicina. Rosagni Giselle de León Asensio, licenciada en psicología, mención psicología clínica. Lauri Luciani López Villar, doctora en medicina. Farley Melisa Segura Blanco, doctora en medicina. Henry Ávalo Ferreira, licenciado en cinematografía y audiovisuales, mención cine. Gileani Sánchez Vázquez, licenciada en psicología, mención psicología clínica. Lady Carolina Báez Pérez, ingeniería química. José Omar García Sánchez, doctora en medicina. Estamos reconociendo los magna cum laude de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Continúa mi compañera Angélica Vargas. Muchísimas gracias, Carolina Alcántara. Continuamos con los magna cum laudes, ingeniería química. Seguimos con Lady Caroline Báez Pérez, doctora en medicina, doctor José Omar García Sánchez, licenciado en derecho, Josué Raúl Amado Castillo Pérez, licenciado en informática, Darwin Daniel Villavicencio Martínez, licenciado en educación inicial, Carmen Rosa Polanco Cepeda, licenciada en psicología, mención psicología clínica, Rosandy Sabrina Mingetti Matos, licenciado en derecho, Rafael Bienvenido Ramírez Lejer, licenciada en psicología, mención psicología escolar, Zaira Andreina de los Santos de la Cruz, licenciada en música, mención teoría y educación musical, Isabel María Castro González, licenciado en letras, Eliud Encarnación Segura, licenciado en música, mención teoría y educación musical, Iván Pierre Quiterio. Licenciada en lenguas modernas, mención inglés, Yelisa Michelle Andújar de Jesús. Doctor en medicina, Angeli Altagracia Báez Gómez, magna cum laudes. Doctor en odontología, Rosaura Guerrero Carreño. Licenciada en publicidad, mención diseño, Sunilda Lorena Félix Terrero. Licenciado en economía, Ranci Yanel Danis Veras. Licenciado en educación inicial, Jennifer Gómez Custodio. Doctor en medicina, Daniela Vanessa Almonte Gómez. Licenciada en cinematografía, audiovisuales, mención cine, Lorna Lisbeth Enríquez Ureña. Ingeniería química, Otoniel Lara Soto. Licenciado en Educación Básica, Dulce Nelly García de la Cruz. Muchas gracias, Carolina Alcántara. La Universidad Autónoma de Santo Domingo tiene un día que celebrar hoy muy importante, 482 años de historia. Sabemos que para llegar hasta aquí, la academia ha tenido grandes hombres y mujeres que han trabajado para que todavía hoy exista la universidad, cumpliendo su propósito y su papel fundamental en la República Dominicana. Hay un hombre en esta universidad, en la Facultad de Ciencias de la Salud, quien fue rector además de esta academia. Fue un destacado cardiólogo. Su trabajo se reconoció no solamente en la República Dominicana, sino en todo el mundo.
Y hoy nosotros, la Facultad de Ciencias de la Salud, el Consejo Directivo, ha decidido reconocer a la persona que ha obtenido el más alto índice de la promoción que pertenezca a la Facultad de Ciencias de la Salud, otorgarle el premio Francisco Guarocuya Batista del Villar. Un exrector de esta Universidad Autónoma de Santo Domingo, un hombre probo, quien realizó una importante labor a favor de los más necesitados y de que la cardiología en el país sea desarrollada como hasta ahora ha sido. Es maestro de la medicina dominicana. Vamos a solicitar que la señora vicesecretaria general, la maestra Aldelis Rodríguez, ella dará la lectura al título que va a entregar. El Consejo Universitario, visto el artículo 34 del Estatuto Orgánico, vista la resolución número 2016-122 de fecha 18 de mayo del año 2020, que otorga el premio Dr. Francisco Guarocuya Batista del Villar a Diana Vallejo Machuca por haber obtenido el mayor índice académico en su promoción de la Facultad de Ciencias de la Salud en la investidura del 28 de octubre del año 2020, dado en la Ciudad Universitaria Santo Domingo, Distrito Nacional, capital de la República Dominicana, a los 28 días de octubre 2020. Doctora Emma Polanco Melo, rectora, maestro Juan Antonio Cerda Luna, secretario general. La maestra Aldelis Rodríguez, merecida la ovación, le entrega el título a la Polanco Melo, rectora magnífica, quien va a entregar, se une a esta entrega, la compañera de vida del maestro Francisco Guarocuya Batista del Villar, la maestra Margarita Castro Catrén. Ella viene para entregar y honrar la memoria de su compañero de vida, que han hecho tantos aportes a la Universidad Autónoma de Santo Domingo y al país. Viene a recibir también en esta entrega, viene a recibir llena de emoción Diana Eroalis Jazmín Vallejo Machuca. Así como ella está recibiendo su título de doctora en medicina, en el año 1956, el doctor Francisco Guarocuya Batista del Villar recibió su título en esta universidad, doctor en medicina, magna cum laude. Y hoy, en honor a este trabajo realizado en favor de la República y de la Academia, la universidad les reconoce, les recuerda y le agradece. Felicidades. Ahí están tomando las fotos para la historia. Felicidades, Diana Eroalis Jazmín Vallejo Machuca. Ella además está recibiendo un premio en metálico. Muchas gracias a esta familia que ya es parte de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Ahí están tres mujeres entregando, reconociendo ese gran papel que se ha dado a la patria y a la primada de América en sus 482 años de historia. El Consejo Universitario, visto el artículo 34 del Estatuto Orgánico, vista la resolución número 2020-074 de fecha 17 de septiembre del año 2020, que otorga el premio Amin Abel Hasbun a Diógenes Gutiérrez por sus méritos académicos y defensa a favor de los derechos de los estudiantes, dado en la Ciudad Universitaria Santo Domingo, Distrito Nacional, capital de la República Dominicana, a los 28 días de octubre del 2020. Doctora Emma Polanco Melo, rectora. Maestro Juan Antonio Cerda Luna, secretario general. En este momento viene acercándose y recibe de manos de la señora rectora magnífica de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, doctora Emma Polanco Melo, Diógenes Isidro Gutiérrez Medina, de la licenciatura en Derecho. Él no solo egresa como cum laude de la facultad, así como lo hizo Amin Abel Hasbun, sino que fue un dirigente que perteneció y fue secretario general del grupo FELABEL y que luchó por los estudiantes, que luchó por sus derechos durante todos los años en la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Por esto es reconocido por el Consejo Universitario, donde también formó parte,
reconocido por la señora rectora magnífica, doctora Emma Polanco Meno. Tenemos presentes aquí al señor decano de la Facultad de Ingeniería y Arquitectura, facultad que lleva el nombre de Amin Abel Hasbun, el ingeniero Amparo Céspedes, y también el señor decano, orgulloso de un egresado con honores de su facultad, orgullo de la academia y delegado estudiantil, el doctor Bautista López García. Muchísimas felicidades, Diógenes Isidro Gutiérrez Medina. Muchísimas gracias, autoridades. Pueden sentarse. Continúa Francia Polanco. Gracias. La Universidad Autónoma de Santo Domingo, que fue fundada el 28 de octubre del año 1538, mediante la bula papal In Apostulatus Culmine, continúa haciendo historia día tras día. Y como siempre se ha dicho, es de bien nacidos ser agradecidos. Por eso, la Universidad Primada de América reconoce a esos hombres y a esas mujeres cuya entrega les hace seres especiales. Es una entrega especial que se hace a esos hombres y mujeres que egresan de nuestra academia, dejando una trayectoria, una impronta indeleble. En esta oportunidad, vamos, señoras y señores, a entregar un reconocimiento especial a un hijo meritísimo de la Universidad Primada. Va a entregar la doctora Rosel Fernández, porque es de su facultad, doctora. Y nos referimos a Reinaldo Aybar. Reinaldo Aybar, recién electo presidente de la Asociación de Empleados Universitarios. Un hombre que se ha distinguido por su entrega, su dedicación y su honestidad. Pie. Están recibiendo a un dirigente del personal administrativo. Aquí está Ángela Núñez, que es el actual presidente, porque somos una gran familia. Reinaldo Aybar va a recibir manos de la doctora Rosel Fernández, decana de la Facultad de Ciencias de la Salud y el aposado para la historia en este momento especial. Doctor en Medicina, Reinaldo Aybar. Felicitaciones, doctora Rosel Fernández, orgullosa de un egresado de su facultad. Distinguidas autoridades, se quedan de pie, porque hay también un reconocimiento a una persona que, a pesar de su juventud, su entrega se ha caracterizado por las luchas, por los beneficios de la clase estudiantil especialmente. Es integrante del Honorable Consejo Universitario y hoy es egresada doctora Leslie Mejía Roque. Usted va a entregar a una egresada de su facultad, gran orgullo. Ella es licenciada en Educación, mención Orientación. ¡Clairín Ureña! Aquí están sus compañeros que le hacen la merecida ovación. Clairín va a recibir de manos de la señora decana de la Facultad de Ciencias de la Educación. Pasan adelante para tomarse la foto para la historia. Ahí están los fotógrafos oficiales acercándose para tomar este momento inolvidable de Clairín Ureña, miembro del Consejo Universitario de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Autoridades orgullosas de sus egresados de la Universidad Primada de América desde 1538, haciendo historia. ¡Felicidades! Ella saluda a los integrantes de la Mesa de Honor, que encabeza la doctora Emma Polanco Melo, primera mujer rectora de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Felicitaciones, Clairín. Gracias, autoridades. Pueden sentarse. Carolina. Saludos, señora rectora magnífica de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, doctora Emma Polanco Melo, honorable consejo universitario, personal docente, estudiantes, administrativos, representantes de los medios de comunicación, familiares y amigos que hoy nos acompañan. Y por supuesto, un afectuoso saludo a todos mis compañeros graduandos. Quiero destacar que para mí es un verdadero honor y una gran responsabilidad representar a todos en este acto solemne, que marca el fin de este laborioso pero fascinante camino de los estudios superiores. Primero, agradecer a Jehová Dios que me ha permitido compartir estas palabras con ustedes y que estemos aquí a pesar de las difíciles circunstancias. En segundo lugar,
Permítanme reconocer la labor de nuestros padres, especialmente los míos, Fabiola Machuca y Santo Vallejo, igualmente amigos y familiares, quienes se han sacrificado para que nosotros pudiéramos alcanzar nuestras metas. Del mismo modo, a nuestros apreciados maestros, que han entregado todo su empeño a favor de nuestra formación profesional. Hoy, todos compartimos la inmensa alegría de haber alcanzado un logro que durante el camino parecía efímero. A pesar de todas las dificultades, incluso una pandemia y en condiciones extraordinarias, podemos decir orgullosamente, lo hemos logrado. Durante todos estos años, hemos acumulado experiencias y recuerdos que nos acompañarán para siempre. No todo ha sido fácil, siendo honesta. Hemos sufrido o guayado la yuca en buen dominicano, pero hemos ganado más de lo que hemos perdido. Los beneficios en nuestra querida institución son incalculables, pues aquí, además de adquirir conocimiento, alimentamos el corazón y nos preparamos para la vida real. La vida en un mundo con injusticias y dificultades que pueden hacer que perdamos la motivación de seguir luchando. Pero aquí entendemos que no crecemos cuando las cosas se vuelven fáciles, sino cuando aprendemos a enfrentar las dificultades con una actitud positiva. Finalmente, quiero recordarles que la excelencia no es una habilidad, es una actitud. Los golpes de suerte no existen. Yo soy la prueba de que uno consigue su propia suerte a través de la disciplina y el esfuerzo. Tengan presente que el mundo está dirigido por los que se dan a conocer, no por los que esperan que pregunten por ellos. Ahora es nuestro tiempo. Tenemos el conocimiento y demostrémosle al mundo de lo que somos capaces. Muchos éxitos y felicidades, graduandos. Diana Eroalis Jazmín Vallejo Machuca, doctora en odontología con un índice de 94.1 para Magna Cum Laude, es la egresada con honores a quien le correspondió el discurso de agradecimiento en su nombre y en el de sus compañeros. Gracias, autoridades. La doctora Emma Polanco Melo, primera rectora magnífica de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, ella nos ha dado su autorización para concluir formalmente este acto solemne de investidura ordinaria de grado que corresponde al 28 de octubre del año 2020 del 482 aniversario de la Universidad Autónoma de Santo Domingo en homenaje a Rosa Duarte y Díez, heroína y memoria de nuestra historia en el bicentenario de su nacimiento. Les pedimos a las autoridades colocarse de pie, los que están a través virtual, que se pongan en atención para concluir este acto con nuestros himnos universitario y nacional de la República Dominicana, interpretados por el coro de nuestra universidad, que dirige el maestro Jesús Vizcaíno.
¡Vivan profesores! ¡Viva Membra Qualibet! ¡Viva Membra Qualibet! ¡Sempre sin flore! ¡Sempre sin flore! ¡Alma mater floreat! ¡Que nos educa vid! ¡Alma mater floreat! ¡Que nos educa vid! ¡Caros eco militones! ¡Visitas in regiones! ¡Sparsos contre David! ¡Sparsos contre David! ¡Viva nostra societas! ¡Vivan estudios y viva nuestra sociedad! ¡Vivan estudios y crezcas una veritas! ¡Florea fraternitas! ¡Patria prosperitas! ¡Patria prosperitas! ¡Gaudeamos igitur! ¡Juvenes dum sumus! ¡Gaudeamos igitur! ¡Juvenes dum sumus!